Online. Yes. Well, ladies and gentlemen, we come to our seventh session of today, who will Oui. Be led by our chair. Oui. Oui, Alex. A de Cuba vai ser vídeo, tá? Mr. Lee Alexander. So this speech will be by Spanish, and then we would like to welcome you, Professor Alexander. You have the speech and good luck to all the presenters. So thank you so much for the introduction. It is my pleasure to become one of the organizer members of this event. And it's also a pleasure for me to lead this table and to introduce remarkable colleagues. But therefore, I will take my discourse, because this is a Latin American table. I will move my discourse to Spanish, if you allow me, okay? Bueno, amigos y amigas, no sé si me oís todo. Es un placer en nombre del simposio de tenerlos todos aquí con nosotros y de poder oír vuestras interesantes comunicaciones. En este sentido, os invitaría, no sé si estamos todos, pero tengo aquí Bismar Leonid Gutiérrez, Lusco, no sé si está. Sí, buenas tardes, acá en Bolivia, todavía 4 de la tarde. ¿Desde La Paz? Desde Cochabamba. Ah, de Cochabamba, Cochabamba no, La Paz sí. Conozco, Cochabamba no. Okay. Un gran saludo para los organizadores del evento. Les habla Juan Carlos Arroyo, el vicerrector de la Universidad UCATEC. Enseguida voy a ceder la palabra a Bismar Gutiérrez, pero quería expresar el afecto, el respeto y además el saludo cordial del rector de la universidad, el ingeniero René Polo Salinas, que me encomendó poder hablar con ustedes y decirles de que se siente muy contento de ser parte de este equipo de investigadores y felicitar a la organización del primer Simposio Internacional de Economía. Para la universidad es un honor participar de semejante evento y también poder escuchar a los semejantes gurús de la economía a nivel mundial. Nuevamente, mis saludos y las felicitaciones por este evento tan importante a nombre del rector de la universidad y mi persona. Ahora le voy a ceder la palabra al investigador, el licenciado Bismar Gutiérrez. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras y ojalá podamos, además no solo del evento, pero seguir desarrollando en el futuro nuevas líneas de trabajo, quizás con vuestra universidad, y quedamos siempre en contacto ya quedaremos aquí abiertos en la línea de posible investigación, porque antes que empiece también esta sesión, desde mi punto de vista, estos eventos no solo sirven bastante para que nosotros podamos aprender de los trabajos de los demás compañeros, pero también para crear una gran networking de personas y de nuevas oportunidades de proyectos entre nosotros. Por eso, desde nuestra parte y de mi parte, creo que todos estamos pensando lo mismo, que sería crear lo que podamos de futuras colaboraciones y fuerzas y protocolos en este sentido para crear aún eventos aún más grandes y más fuertes para el futuro. Muchas gracias. ¿Tiene el micro desconectado? Sí, muchas gracias, Luis. Ahora. Voy a pasar a Bismar para que pueda empezar con la exposición. Ok, tiene 15, 20 minutos. No intenten, no más que los 20. Y la palabra es vuestra. Saludos, mientras se lo coloca. ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí desde Cochabamba, Bolivia. Bismar Gutiérrez les habla. Saludos cordiales. Saludos, Bismar. No sé si tiene su presentación ahí, pero le pediría, si es posible, que haga un share screen, que comparta la pantalla, si puede. Sí. Comparta la pantalla y sí. Entonces podrá, cuando esté preparado, empezar su presentación. Okay, está bien, estimado. Aquí está.
Ok, muchas gracias, Bisma. Le pediría que tenía entre los 15 y 20 minutos, que no fueron más de ese tiempo, pero alguna cosa, yo a los 10, 15 minutos le intentaré dar una advertencia, a pedirle solo por el tiempo, pero por favor, él, como decimos en inglés, the floor is yours. Venga, tiene la palabra cuando quiera. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Buenas tardes. Primero, agradecer a la universidad aquí en Cochabamba, Bolivia, a Locatec, por brindarnos solamente este espacio. Bueno, el documento que queremos presentar ahora es titula Apertura Económica como Política en el Desafío en el Contexto COVID, obviamente haciendo referencia a la experiencia boliviana. Entonces, para esto quisiera un poquito poner en contexto justamente el contexto de la economía boliviana, donde hacemos referencia a lo siguiente: debido a las crisis sociales que ha vivido el país, estas crisis que también se han reflejado en el contexto internacional con la baja caída de materias primas, de hidrocarburos, entonces justamente hacen que indicadores macroeconómicos en Bolivia hayan justamente bajado en este sentido. Y ahora ahí sumemos el tema de la pandemia, que ha sido una crisis muy, muy fuerte, muy aguda, que afecta a muchos países, dentro de ellos justamente el caso boliviano. Entonces, frente a esto nos encontramos con indicadores todavía más desalentadores en este contexto. Por tanto, justamente de ahí nace esta idea para poder plantear esta variable de apertura como una alternativa, como una fórmula, llamémoslo así, para salir de la crisis económica. En este caso, llamémoslo entre paréntesis de recesión. Entonces, por esto hemos planteado tres objetivos que son los siguientes. Nuestro objetivo principal de la investigación es ver, obviamente, analizar la importancia de esta apertura económica en el caso boliviano, pero como política, entre paréntesis, económica en el contexto del COVID. Para esto hemos principalmente puesto tres ejes fundamentales que forman parte de nuestros objetivos específicos, que primero es poder un poco asentar los conocimientos o las bases teóricas del contexto de apertura económica o apertura comercial, ver un poco la experiencia boliviana que ha pasado aquí en Bolivia, y por último plantear una especie de modelos econométricos basados obviamente en variables macroeconómicas que están relacionadas con la apertura económica. Entonces, para esto es importante analizar que cuando hablamos de apertura no es un término nuevo que estamos hablando, simplemente estamos ya haciendo referencia a muchos, a un contexto más amplio. Siempre se ha hablado de apertura económica generalmente en países desarrollados, se han tenido, lo usan como recetas, obviamente, estos contextos de apertura económica, pero en los países subdesarrollados se lo usa desde otro punto de vista, a otros lo usan generalmente para tener mayores niveles de crecimiento en este sentido. Repito, en países desarrollados ha funcionado más el contexto de apertura económica, en otros países en vías de desarrollo o subdesarrollados, tal es el caso boliviano, donde esto se tiene que aplicar, pero de una forma más, más explosiva en este contexto. Ahora, en este sentido, tomemos en cuenta lo siguiente. Los postulados teóricos que hablamos justamente de apertura económica, hablamos desde el economista David Ricardo, que afirma obviamente que la apertura económica como una solución obviamente al tema de decisiones o crisis económicas. Hexel y Olin también nos hablan acerca del comportamiento del comercio exterior, y esto es fundamentalmente importante para obviamente plantear políticas económicas con contexto comercial o de comercio exterior. Entonces, hablamos de autores fundamentales en este sentido. Hablamos de Recio, Blanco, Hexel, Olin, Ricardo, donde nos sustentamos solamente en la investigación que se ha abordado, obviamente, en este artículo. Entonces, cuando hablamos, repito, de esta variable de apertura económica, es un contexto amplio, no es algo nuevo que se está planteando, pero ya tenemos indicios de teorías de Hexel, Olin, David Ricardo y otros que dicen que este contexto de apertura económica funciona, sirve, siempre y cuando se lo maneje de una forma muy, muy, muy particular en cada país, porque los modelos económicos que se manejan en cada país son muy distintos, y el modelo de apertura económica funciona en otros países mejor que en otros. Repito, todo esto tiene que estar acorde a un modelo económico que se implanta o que se maneja, en este caso, en un país. Tiene que ver mucho con el aspecto de la especialización productiva en términos comerciales. Adquiere un proceso, entre paréntesis, industrial. Ahora, ¿por qué decimos que es un factor fundamental la apertura económica? En el contexto actual, ustedes conocerán, donde
a la cabeza justamente de un modelo económico que se tiene en el país, se maneja mucho los procesos de industrialización que se van a implantar de aquí a 5 años en promedio, en el corto y mediano plazo. Y esto, esos procesos industriales forman parte también de las características que tiene un modelo de apertura. Entonces, bajo ese contexto queremos obviamente enfocar este análisis de apertura económica y también enfocado y desarrollado al modelo económico. Ahora, obviamente boliviano, en este sentido queremos un poco medir la apertura económica y para medir la apertura económica lo vamos a traducir mediante índices. Estos índices de apertura económica lo vamos a usar mediante esa fórmula que es exportaciones más importaciones, todo esto dividido entre PIB. Eso nos va a dar el indicador obviamente de apertura económica y ver cuál ha sido el comportamiento, la evolución del mismo en el contexto boliviano. Ahora, si nos fijamos en el siguiente gráfico, ha sido elaborado con los datos del Banco Mundial, tomando en cuenta estas variables de exportación, importación y también el Producto Interno Bruto, vemos la evolución del coeficiente de apertura económica. Con esto se puede medir el índice de apertura económica, repito, es un índice que eso lo mide, en el cual tenemos altibajos y también aspectos interesantes. Si nos damos cuenta, justamente para la economía boliviana, 2009 ha caído este índice, fruto debido a las crisis que se han vivido a nivel mundial, la crisis alimentaria, la crisis energética, entre otras. Y ahora lo que nos importa justamente es en la gestión 2018-2019, que está justamente en proceso, llamémoslo así, de recesión, y también el 2020 y 2021, que según nuestros datos proyectados también se va a vivir esto. Entonces estamos hablando de una recesión económica que vive justamente el país. Ahora este índice nos muestra justamente esto. Ahora, esto, si lo relacionamos con el crecimiento económico, que es una variable que nosotros también queremos medir con la apertura económica, este crecimiento económico con la apertura económica están estrechamente relacionados. Es decir, nos animamos a decir en este gráfico a simple vista, luego lo confirmamos más adelante con algunos datos en un modelo econométrico, que tienen una relación directa, es decir, el tema de la apertura económica, la apertura comercial con el crecimiento económico en un país. Entonces, repito, a simple vista en el gráfico se puede observar esa relación estrecha que tienen estas dos variables. Algo interesante que hay que rescatar justamente en la economía boliviana es llamémoslo así, el déficit comercial que se ha vivido en los últimos años en el país, y este déficit no es fruto de políticas mal planteadas en el contexto comercial, simplemente ha sido fruto de incremento de los ingresos en las familias. Por tanto, ese incremento de los ingresos que ha habido en las familias ha optado a tener un mayor consumo en muchos aspectos. Entonces, productos, servicios que el país, nuestro país no produce, entonces han sido obviamente importados. Por tanto, esa importación, donde demostramos en el gráfico número 3 en nuestra presentación, es un aspecto negativo obviamente para el país. Ahora, ahí quiero un poco entrar y centrar obviamente este análisis que se está haciendo, es cómo estos procesos de industrialización con la apertura económica podrían, es un camino para poder obviamente solucionar este déficit que se ha dado en la balanza comercial los últimos años en Bolivia. Repito, esta importación se ha dado porque se ha empezado a consumir muchísimos productos de afuera, fruto del incremento que ha habido en los ingresos en las familias. Entonces, es un efecto que se ha dado justamente en la economía boliviana. Entonces, para esto, repito, una vía, un camino alternativo es poder plantear este tipo de modelos de apertura económica. Ahora, estos gráficos de aquí queremos mostrarlo con unos 3 modelos econométricos donde mostremos en consecuencia lo siguiente. En este primer modelo es un modelo simple, es un modelo econométrico simple donde nuestra variable donde queremos medir es el crecimiento económico, pero que está en función en este caso de la apertura económica, recordando anteriormente cómo se ha ido midiendo este indicador. Ahora, si no damos cuenta de esto, a simple vista, fíjense el impacto negativo que tiene la apertura económica en el crecimiento económico. Ahora, eso no es el gráfico, pero ¿qué dice entre líneas este aspecto fundamental? Es que sin apertura económica estamos hablando de que no es posible tener mayores índices de desarrollo económico en el país, los cuales se han ido viviendo los años atrás y fruto de las crisis que anteriormente mencionaba han ido obviamente bajando y no siendo muy alentadores. Entonces, si nos fijamos, una prueba individual es estadísticamente significativo
esta variable para el crecimiento económico y también una prueba conjunta. Debemos recordar lo siguiente, esto es, ha sido una especie de pruebas con variables macroeconómicas que se ha ido haciendo para ver el impacto o el efecto que puede tener esta, este coeficiente de apertura económica en otras variables. Ahora, también hemos querido medir, pero ya en, para los ingresos de las familias, justamente es una tarea que se tiene en la economía boliviana, es poder obviamente salir de esta recesión y mejorar, llamémoslo así, de, en buen sentido, el ingreso de las familias que han tenido, porque, repito, esto ha ido cayendo esta última gestión. Entonces, hace un momento tenía un efecto positivo, ¿cierto?, en el crecimiento económico, lo propio tiene en la en el PIB per cápita. Ahora, ¿qué nos indica este cuadro? ¿Qué podemos rescatar de este cuadro? Es que al no tomar en cuenta el modelo de apertura económica, ¿no?, al no tomar en cuenta una política netamente orientada al comercio exterior, estaríamos hablando que es un factor negativo para, en este caso, el PIB per cápita y también el crecimiento económico. Y ahora, internamente, haciendo pruebas ya con otras variables que tienen que ver con la deuda externa, el nivel de desempleo. Entonces, si incluimos más variables al análisis anteriormente mostrado, igual nos indican, ya son las pruebas econométricas de heterocasticidades y viendo los indicadores individuales en el cual nos basamos las pruebas TES y las pruebas EBES, sacamos una conclusión de estos dos modelitos que decimos que esa variable apertura económica contribuye mucho, entre paréntesis, al desarrollo económico y también a un crecimiento económico, que es obviamente el reto que se tiene en el país los próximos años. Ahora, en un tercer modelo queremos analizar también colocarle el tema de la desigualdad de la pobreza también con el PIB per cápita y también el coeficiente de apertura económica. Es bueno aclarar y hacer justamente estas aclaraciones que al ser modelos estamos justamente queriendo estimar una realidad. No queremos decir que esto sí o sí se va a cumplir, simplemente estamos justificando una realidad. No vamos a basarnos en verdades, en este caso, absolutas. En este modelo que hemos visto, el modelo 1, modelo autoregresivo VAR, también haciendo obviamente estas pruebas con estas variables de estudio, podemos llegar a una conclusión muy interesante. Donde les decía anteriormente, hemos analizado el PIB per cápita, el coeficiente de apertura económica o índice, también se lo conoce, y también con el coeficiente de Gini, que mide obviamente la desigualdad de la pobreza. Ahora, entonces, con esto me animo a decir, o nos animamos obviamente el grupo de investigadores que hemos hecho, que para tomar políticas, viendo los resultados del cuadro, en este caso netamente, queriendo mejorar los ingresos de las familias, es necesario acudir obviamente al tema de apertura económica, a variables que influyen en la apertura económica, a las exportaciones e importaciones, y también a variables, en este caso, del PIB per cápita, ¿cierto? Repito, entonces, nos estamos acercando a la realidad, porque este modelo autoregresivo no es que estamos haciendo, siendo que es una verdad absoluta, simplemente estamos acercándonos o estimando una realidad. Entonces, para ya se me acaba el tiempo, vamos a tomar en cuenta lo siguiente, el modelo económico que maneja Bolivia es muy interesante, enfocado lo que es a la demanda interna y ahora con procesos industriales que se va a tomar obviamente en el país fruto de la crisis que ha pasado no solo Bolivia sino el mundo, y en base a eso está el reto obviamente poder plantear políticas del entorno económico para poder salir de esta recesión económica. Frente a eso, nosotros planteamos y decimos que se tiene que dar énfasis o se tiene que dar mayor estudio a lo que es la apertura económica para tener mayores niveles de crecimiento y mayores niveles de desarrollo, cosa que se ha ido viviendo los últimos años en el país. Y repito, debido a las crisis las crisis locales e internacionales ha marcado decrecimientos económicos en la economía boliviana. Repito, este modelo de apertura funciona en otros países, en otros países no. Mucho depende de los modelos económicos que coadyuven a cada país. En el caso del modelo económico boliviano, está orientado hacia la industrialización en estos próximos años y estimamos y recomendamos que sí es factible plantear un modelo de apertura económica. Muchas gracias por su atención. Bismar, muchas gracias por tu aportación, que ha sido muy interesante y nos has dado insights o nuevas visiones muy interesantes sobre el impacto del COVID en tu país y cómo esto puede trabajarse. Yo propondría, si no sé cómo tenéis en mente, si alguno de los compañeros tenía alguna cuestión.
se ela quer poner diretamente a ti agora ou se ao final se criaria um pouquinho de debate, uns 5 ou 10 minutos de debate entre todos nós, que me parece que poderia ser incluso um pouco mais interessante. Se os parece, podíamos criar um debate sobre todos os trabalhos ao final. Nesse caso, eu pediria aos ponentes que já han exposto que se quedem em la sala. E então, ao final de todos ponermos, falávamos um pouquinho, assim, um pouquinho do debate e assistíamos nossa sessão de encierro. Posto isto, tenho aqui em minha lista que seria, não sei se está em linha, que seria Miguel Ángel Aponte Reyes, com o trabalho The Deception of Ideologies, da Universidade Central de Venezuela. Miguel, estás por aqui? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Bueno, si tiene todo, si está, cuando esté listo, le pediría que compartiera pantalla y una vez más les damos las buenas-vindas desde nuestra parte del simposio, que es un placer poder contar con su presencia y con su ponencia también para nosotros. Y cuando esté listo, por favor, comparta pantalla y nos ponga su trabajo, por favor. Sí. Pregunto, ¿se ve la pantalla? No, Miguel, ahora mismo no se ve nada. Creo que tiene la cámara desconectada. Tenía que conectar. Ah, disculpe. No se preocupe. Sí, un momento. ¿Cómo es el teléfono? Momento. No sé. Momento, a ver. Ok, pero debe tenerlo abajo, a su izquierda. A su mano izquierda debe tener abajo que tiene el micrófono y al lado tiene la cámara. Debe tener que empezarla. Sí, no sé por qué la pantalla la tengo restringida. A ver. Veo que puede F5 en teclado. A ver. Sí, intente imprimir el F5, pero más. Es que me disculpan, pero no. Pero Miguel, no se preocupe, lo que puede hacer, que se escucha muy bien, lo que puede hacer, si le parece, es compartir pantalla, o sea, hacer el share screen, compartir pantalla con su presentación y habla sobre la presentación, o sea, porque vamos viendo su pantalla y al mismo tiempo va presentando el trabajo. Pero... Bien, pero están viendo mi lámina. Ahora no, yo no. Ah, porque a lo mejor... Porque a lo mejor no sé si el compañero antes ya ha dejado de compartir pantalla, pero creo que sí, o sea, sí. Bismar ha dejado de compartir pantalla, por eso no es por eso. A ver. Ahora. Bueno, ahora. Afortunadamente, me disculpan, por favor. No, esto pasa inúmeras veces con esta plataforma, no me preocupes, que también me pasa a mí por veces. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias al simposio. Esto ha sido una experiencia extraordinaria. No he podido ver todo, pero lo que he visto me parece fantástico y el proyecto pues se pierde de vista por su importancia. Como el tiempo es tan escaso, yo voy a empezar. Yo seleccioné como tema la estafa de las ideologías. Es una ponencia, una conversación, más bien metaeconómica, una reflexión que me parece importante hacer porque las ideologías son productos de la creación humana muy particulares que han venido, al menos desde el siglo XIX, a tomar el lugar que la religión y los mitos usaron o tomaron en las sociedades que equivocadamente llamamos tradicionales. Solamente después del dominio de lo que hoy conocemos como la modernidad, este producto del siglo XIX se ha venido a imponer y a la vez que toma el lugar de la religión ha servido para que toda la composición de sentido de la ciencia y del conocimiento
también se apuntale en las ideologías. Entonces, toman por un lado el lugar de la religión y los mitos, organizan todo el sentido respecto a alguna estructura simbólica, puede ser económica, religiosa o de otro tipo, engloban todo a partir de una visión parcial del mundo humano, afirman negando a otras, porque particularmente son plurales y polivalentes, no hay una sola ideología como antes en una sociedad, una religión abarcaba toda la composición de sentido. Ahora las ideologías se compiten, son excluyentes, y cuando una se afirma, otra se niega, y todo esto constituye una particularidad que viene también enlazada con la idea de que nunca trabajan verdades trascendentes, como sí lo hicieron en el pasado religiones y mitos, sino que más bien se apuntalan en verdades parciales, verdades científicas o especializadas. En la antigüedad, me interesa hacer la comparación, el mito y la religión, de nuevo, eran los constructores de la significación y del sentido. Podemos tomar el ejemplo de la Grecia antigua. Los griegos antiguos, desde muy atrás, siglo V antes de Cristo, consolidaron una visión del mundo que para hoy en día, para nosotros, sería tremendamente extraña. Podemos tomar el ejemplo de Homero, que todos conocemos, el gran institutor. Homero es la cima del pensamiento occidental. Los griegos mismos lo constituyen así. Homero nos presenta un mundo humano que está repleto de héroes, de dioses y también de seres mitológicos, pero en donde hay seres humanos cuyas acciones y realizaciones no son solamente el resultado de la necesidad fáctica. Necesidad fáctica es salud, alimentación, vestido, vivienda, lo inmediato, sino que se proyectaban como seres humanos sobre la acción y el discurso libre. Y eso es una diferencia que se vive en personajes como en Aquiles, como en Ulises y Odiseo, estoy hablando de la gran obra de Homero, la Ilíada y la Odisea, pero que también incluyen una postura que viene a significar, que viene a colocar la vivencia humana más allá de lo que es la necesidad, que ha sido lo que ha venido a dominar lo social a partir de la modernidad. Las diferencias, que son densas, entre aquella antigua visión del hombre y la moderna visión del hombre, puede ejemplificarse con otros autores, no del campo económico, todavía no lo menciono, sino más bien del campo de la literatura. James Joyce va a subrayar lo distinto que es el hombre actual respecto del hombre antiguo en su gran obra Ulises de 1922. Recordemos, James Joyce es un escritor inglés, nació en 1882 y murió en el 1941. Más recientemente, un productor de cine, un director de cine griego, Theo Angelopoulos, nos presentó una película, La mirada de Ulises, en fecha 1995, que muestra un ser humano que no tiene nada que ver con aquel que existió en la antigüedad. Lo que nosotros queremos ver aquí, es lo que invitamos a ver, es que no nos quedemos en ver solamente literatura y arte. Aquí también hay producción de sentido, hay significaciones, un modo de ser que ya no es como el nuestro. Entonces, ¿qué era para aquellos antiguos griegos ser humano? Claro, no era ser animal y tampoco dioses, pero ¿qué era? ¿Cómo es que el propio Occidente, por sus propios pies, descendió desde aquel prototipo hasta esta llanura de un conformismo generalizado que caracteriza a nuestra sociedad contemporánea? Conformismo significa para nosotros una actitud para la cual la libertad y la acción libre ya no son posibles y no importa. Es generalizado porque administradores y administrados, y le hacen no ciudadanos, prácticamente todos consideramos que lo único que importa es el cuidado de la vida fáctica, es decir, mantenernos sanos y tener con qué subsistir, y que no importe nada más. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que el ser humano ha basculado hacia su lado más animal? Puesto que eso es lo que hace todo animal, mantenerse sano y subsistir, en detrimento y negación de su lado humano. ¿Qué papel ha jugado la ciencia humana y particularmente la economía en todo esto? ¿A qué debe servir la economía? Es la pregunta crítica que nos hacemos. ¿A la producción de autómatas sanos o a seres humanos libres? Y dentro de todo esto, las ideologías, ¿a qué sirven? 25 siglos de reflexión filosófica parece que ya convencieron a todos, parece, de que el hombre no tiene naturaleza. Es puro potencial.
Igualmente, hoy en día se reconoce el inmenso auge de las ciencias naturales, que, por cierto, viene acompañado de un aumento destructivo enorme de parte del mismo hombre y un creciente nihilismo en la sociedad contemporánea. No tenemos la realidad, pero tenemos poder. No conocemos nada en realidad de verdad, pero manipulamos todo. Todo esto es lo que domina el imaginario del hombre actual. No hay que pretender que estemos todos de acuerdo, porque se trata más bien de reflexionar, pero permítanme que pueda yo partir de un presupuesto. El hombre es un homo imperfectus, desmesurado, siempre sin terminar, siempre imperfecto, el error, la ignorancia, la estupidez, la maldad, en fin. Somos vulnerables, frágiles, cambiables, lábiles, y sin embargo, Sófocles nos advirtió desde su Antígona que este hombre es el ser más terrible que existe, porque nada de lo que hace puede ser atribuido a un don natural, sino que es obra del mismo hombre. El hombre, pues, es siempre una promesa. Pero el problema es, o mejor dicho, no es que seamos imperfectos. Es más bien que lo que hemos construido en la modernidad es mucho peor que un hombre imperfecto. Y es apenas un hombre socializado. Aquí el término socialización es un término polémico, es producto de la ideología, es lo que vamos a sostener y vamos a intentar explicar. Para los antiguos griegos, vivir en lo privado, que ellos llamaban oikos, era vivir privado de lo público, es decir, la iglesia, entiéndase, era vivir privado de lo público, de aquello en lo cual yo me destaco, aquel lugar donde nos realizamos como seres humanos. Ese oikos era más bien el espacio en que se satisfacen las necesidades básicas. Y aquí viene la composición de sentido antiguo. El oikos es el lugar donde satisfago necesidades. Es un sitio apolítico, es antipolítico por esencia, es jerárquico, está estructurado con base en la autoridad del jefe de familia. Para funcionar debe ser, y es totalmente antidemocrático, desde el punto de vista de la supervivencia, aquí solo se resolvía la vida fáctica, como se le llama. Es decir, repitamos, la alimentación, la salud, el vestido, la vivienda. Aquí no se distingue el ser humano de los animales. Aquí se lucha por la subsistencia. Aquí somos animal laborans. Animal laborans. Esta es la visión griega. Los antiguos razonaban que aquello que nos acercaba a los animales nos alejaba de lo humano. Pero claro, la realidad es que en la labor nos apalancamos obligatoriamente porque nadie lo duda, hay que estar vivo si queremos algo más. En el mundo privado, el hombre no era libre. ¿Por qué? Porque estaba sometido a la necesidad. Eso era lo privado y no la impresión generalizada hoy, que creemos que en lo privado es que se realiza el ser humano. Entonces, aquel ciudadano antiguo, ¿dónde se realizaba? Se realizaba fuera de casa, en el mercado, en la asamblea, en la iglesia, en lo público, donde ejercía su libertad, su agón, en donde se hacía ciudadano. No eran ciudadanos, sino lo realizaban allí. El oikos, término de donde deriva la palabra oikonomía, que como todos sabemos, significa economía, era entonces asunto de la casa. Todo ciudadano debía resolver sus asuntos económicos allí, y eso no era asunto de lo público. En el ámbito público no se resolvían los problemas del ámbito privado. Y algo que todavía va a sonar más extraño, tampoco nada de eso que hoy en día llamamos lo social. Lo social no existía ni siquiera como palabra. Apuntemos, porque es importante, que para un pensador tan fundamental como fue Immanuel Kant, tampoco lo social y lo político eran lo mismo, o parte del mismo ámbito, o parte del mismo problema. Porque la política, para él, integraba la condición del hombre en el mundo, mientras que lo social o la sociabilidad, como él la llamaba, era condición para ejercer esa política, pues nadie podía, según Kant, y coincidimos, vivir solo. Sumariamente, para Kant, lo social era solamente condición para ejercer la política, entiéndase, que a su vez es condición para llegar a ser humano. Nótese las coincidencias con la perspectiva griega y nótese que Kant es cima del pensamiento moderno a su vez. Volviendo a los antiguos, lo público era el lugar para rebelarse y crear la polis, para crear instituciones, para modificar las leyes. El término autonomía, yo y nomos ley, me pongo mi ley, es muy antiguo y se originó en el siglo VIII a.C.
con esa idea y por esa idea surgen las polis, surge la fundación de las ciudades en Grecia y sabemos todos que en esas ciudades en Grecia se creó la cultura occidental. Cada una de esas polis era autónoma y no replicaba de otra porque se ponía en su ley. Hoy en día, cuando el concepto de libertad está en entredicho y hasta se sospecha de su legitimidad, conviene recordar y reivindicar la discusión de este término. Entonces, tenemos a unos griegos antiguos intentando superar su condición de animal laborans, siendo alternativamente homo faber, hombres fabricantes de cosas, e intentando ser hombres libres. Esa era su configuración. Hombres libres, homo ioi, ciudadanos, seres autónomos, capaces de discurso y de acción. El presupuesto básico de fondo de esta actitud en ellos era que el hombre había venido desasistido de una naturaleza cuyo telos, término aristotélico, cuyo fin garantizara su realización. Un ser que por seguro no tenía más que saber que nació y morirá. La imperfección era el precio que pagaba por su pretendida libertad. Ser libre no era igual a ser soberano. Y el hombre era lo primero, pero no lo segundo. Nuestra vida es frágil. Nadie se va a ocupar de nosotros, visión griega. Tampoco la biología a través de la raza ni la herencia garantizaban nada. Y para colmo, los dioses no estaban ahí para nosotros tampoco. Entonces ellos se preguntaron, ¿qué hacer? Y su respuesta fue, bueno, nos ocuparemos de nosotros mismos. Pero si esto es así, las paradojas nos persiguen. Porque si es así, entonces el ser humano es estrictamente nada. Y esta implicación tiene sus complejidades. Nada es la única manera de poder ser siendo, de ser potencial, de ser libre. Si no eres condicionado, entonces eres libre, pero si eres libre y un por ser, entonces hoy no eres nada. No debe sorprendernos por antirreligiosa esta afirmación, porque en realidad ser nada no tiene por qué ser necesariamente malo. Vamos a ver rápidamente la perspectiva de un hombre religioso cristiano, Giovanni Pico de la Mirandola. Él vivió entre los años 1463 y 1494, un paladín de la modernidad. Él tenía una propia perspectiva acerca de la labilidad humana, que modificó sustancialmente toda la perspectiva medieval. En 1486, él propuso sus famosas tesis, que se consiguen fácilmente, muy platónica por lo demás acerca de la obra de Dios. ¿Y cómo lo concibió él? Dios habría creado el universo como el demiurgo platónico. Atención, a partir de la materia que estaba allí, y ya creado todo, se dio cuenta que no había creado un ser que le rindiera culto, que lo comprendiera, que se pareciera a él, que le diera razón de ser. Entonces creó al hombre. Pero como no había recursos, no había nada, entonces lo creó de la nada, sin condicionamiento, sin una naturaleza en que fijarse, ni siquiera a su imagen y semejanza, como rezaba la tradición bíblica, sino que le otorgó un aspecto indefinido, incompleto y abierto a todas las posibilidades. Eso era Pico de la Mirandola. ¿Cuál es la perspectiva moderna? Así, el hombre es animal laborans, animal homo faber, perdón, y hombre humano. Esa es la composición antigua. Laborans y faber. No tenemos que entender laborans y faber, es decir, animal laborans y homo faber, como experiencias excluyentes, sino que cuando uno es laborans, se parece más al animal. Y si solo es faber, entonces tampoco tiene una vida humana. La vida laborans es semejante al rebaño e impide hacer vida en el mundo de lo público. Y el faber sí, claro que puede y hace actividad pública. Es el mercado de cambio, que nosotros los economistas conocemos muy bien. Ahora bien, la intención de hacer del faber un arquetipo fundamental y único del antropos humano tiene su fecha, aunque no es nueva. Adam Smith diferenció al hombre del animal por su propensión a la permuta, al trueque. Y Benjamin Franklin nos dejó dicho que el hombre era un fabricante de útiles. Pero atención, no cualquier útil, sino uno que por eso precisamente no era animal. Y esta, muy sintéticamente, encierra la perspectiva moderna. El asunto parece estar en el acento, en el acento. No hay espacio público. Entonces, si no hay espacio público o mi ocupación de laborans o faber domina todo mi tiempo, no soy libre.
¿Soy animal o hacedor, Faber o esclavo? Esa era la posición antigua, para que comparemos. Todo esto culmina con Hegel. La visión hegeliana era todo lo real es racional y todo lo racional es real. Esa gran frase sintetizó su perspectiva. Estoy muy cerca del final, Rui. ¿Sí? Sí, tengo... Miguel, tienes puedes, más 5 minutos, ¿vale? Pero bien, no bien, bien, bien. No. 5 minutos. 5 minutos vale, es suficiente. Vale. Tenemos entonces a un Hegel que es capaz de decirnos lo que se dice allí. Y ese Hegel crea con su perspectiva de la filosofía un verdadero puño que termina dominando la visión de todos. Entonces voy con esa dominación de Hegel que está detrás de Adam Smith y de Franklin, está detrás del optimismo de la sección dominante de la teoría económica y la economía política liberal y marxista, está igualmente detrás del optimismo capitalista y de la ilusión del laissez-faire y detrás de todas las teorías del desarrollo, y está detrás de la teoría de la pluralidad y de la explotación de Marx, y también de sus predicciones de que la historia camina por etapas hasta llegar a un fin, que es el comunismo. Todos son hijos de la misma suposición. Esto constituye el hecho de que si el Estado se ocupa de todo, capitalista o comunista, entonces, si es él que va a resolver con sus políticas públicas, económicas y sociales todas las necesidades de la vida fáctica, y esto va a copar la vida de todos, entonces el espacio público ya no existe. Entonces, a partir de ahora, todo lo privado es público y lo público desaparece. Pero si pensamos bien, veremos que cuando desaparece lo público, desaparece también lo privado y nos quedamos expuestos todos a todos. Entonces, nuestra conclusión y nuestra invitación a la reflexión es que no se escribe la Ilíada por las mismas razones y necesidades que la abeja construye un panal. El problema no es elaborar el hacer y el proceso. No, todos esos son problemas o aspectos de la potencialidad humana. El problema es más bien que todos estos aspectos de la vida humana son más misteriosos de lo que la modernidad creyó. Que pensar es más que calcular y hacer tiene una mundanidad de la que carece el laborar, pero no por eso sustituye a la acción y a la libertad. Y que por lo tanto ser hombres sociales viene a ser la peor versión de los muy perfectos. ¿Por qué? Porque sin negar el carácter social del hombre, ha creado un hombre que para las ideologías liberal y marxista, que juegan el mismo juego, juegan el juego de cuidarnos, pero al precio de nosotros mismos. Gracias a ustedes por la paciencia y con esto termino. Muchas gracias, Miguel, por tu ponencia. Y es muy interesante desde mi punto de vista de cuando en vez de tener este tipo de ponencias que nos hacen reflexionar un poco más allá de lo que por veces nos estamos acostumbrados, y entonces es muy interesante y muchas gracias por hacernos reflexionar de esta manera, y creo que ha sido un contributo muy interesante, y además desde tu perspectiva, que lo sabrás con mucha más experiencia que nosotros, cómo esto, que las soluciones pueden efectivamente funcionar en nuestro mundo actual. Pues de nuestra parte, Miguel, muchas gracias por tu muy buena contribución. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Yo tengo, de seguida tenía, creo que es Zulma. No sé si tenemos Zulma Ramírez Cruz con el trabajo The Challenge of Latin American and Caribbean Integration in the Current World Economy Scenario. No estoy seguro. Tenemos sí. por vídeo. Ah, sí, es la cuestión del vídeo, ok. Ok, serían... Ok, entonces no estoy seguro cómo lo harán, si será nuestro staff del simposio que pondrá el vídeo. ¿Puedo compartir? Ah, sí, sí, es Fabricio. ¿Serás tú? Ok. Sí, sí, claro. Entonces, por favor. Ok. ¿Ya? Sí, sí, cuando quieras, Fabricio, sabes, entre 15 y 20 minutos tienes todo. Okay. Pero solo que me interesa, ¿serás tú que vas a poner el vídeo de la compañera Zulma, ¿no? Eso. Ok. Sí. Pues muchas gracias. Cuando estés listo. ¿Ya estás viendo el vídeo? No, creo que el compañero... No, porque el compañero Miguel Aponte tiene que parar de compartir pantalla, por favor, si puede. ¡Wow! ¡Caray! Y no hay una manera que ustedes allá
me anulen, por favor, o me salgo. No sé qué hacer, me da pena, pero no. No, es muy sencillo, Miguel, es solo abajo, en la franja de abajo que tienes aquí en tu pantalla, tienes un, debe estar en verde, o, y clicarle lo que dice share screen o compartir pantalla, clícalo que te va a parar de compartir pantalla. Pero, ¿sabes? Me da mucha pena, pero es que aquí no sale ese verde, ¿no? Yo no sé por qué no lo logro ver. Yo creo que si me salgo más bien y vuelvo a entrar y ustedes pueden continuar. Me salgo y vuelvo a entrar. Sí, si quieres, bueno, pero lo podrías quitar ahí abajo, pero si no consigues, hazlo así. Ok, ok. No lo veo. Sí. No te preocupes. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora falta que no me sepa salir. Esto sí sería un desastre. Ya. Jack. Pero creo que ya estamos con el de Fabrizio. Ya conseguimos. Ok. Fabrizio, creo que ya tenemos el tuyo. Siendo así, Miguel, ya no es necesario que salgas. ¿Ya se ve? Sí, sí. ¿Sí? Si no, estoy viendo. Intenta hacer el share. Para mí ya está ahí. No, y... Para mí no. ¿Para usted no? No. A ver. ¿Y ahora? Sí, intenta poner el PowerPoint, a ver si ya sale. Para mí ainda... Ah, ahora salió de Miguel. Ahora salió de Miguel, sí. Ahora creo que ya... Ah, ok. Ok. Perfecto. Pues ya sabes, 15, 20 minutos, cuando estés listos, por mí, puedes empezar. Ok. Muchas gracias. Sube solo un poco el volumen, si puedes. Creo que es volumen de vídeo, Rui, pues está en máximo en mi notebook. Gracias. Professor Alex, we can't hear. Yes, Sema. I cannot hear as well, but as it seems, it's recorded video, so... Yes. I'm not sure how we can overcome it. Maybe next participant... Yes, can start and we can add video after the season. Yes, in my opinion, we can receive that video. Okay. Yes. We can receive yes. The video, and then we can share the video like a yes, link yes. for the participants to see it in their way. Okay. Yes. So I'll just translate it to Spanish. Bueno, una vez que, perdón, estimados compañeros, pero una vez que no conseguimos oír bien el vídeo de Suma, que no se ha grabado en las mejores condiciones o algún tipo de formato que al cambiar a nuestra plataforma no funciona de la manera que debería, entonces lo que haremos es vamos pasar para el trabajo del compañero, del colega Fabrizio, okay? Y vamos a pedir entonces a nuestro equipo del simposio que a la posteriori que va a enviar un enlace a los participantes del evento con este vídeo para que puedan entonces descargarlo y verlo de la mejor manera que sea posible para que os consigáis oír o escuchar, incluso también contactar al autor. Entonces, en este sentido, iba a pedir al compañero Fabrizio, que tiene en su equipo, y yo también soy uno de los miembros de este trabajo, muchas gracias por la coautoría, que sería Fabrizio, que supongo que será Fabrizio que lo presenta, pero también es de coautoria do companheiro Felipe Faustino de Oliveira, Henrique Menezes Toguinha, Pedro dos Santos Portugal Júnior, Rodrigo Franklin Frogeri e eu mesmo também.
E então seria o título intitulado Diagnosis of the Economic Impact of the COVID-19 Pandemic on Companies in the São Lourenço Region. Fabrício, quando estés listo, tienes todo o palco para ti. Ok, Rui. Gracias. Já sabes, 15, 20 minutos, se és um pouquinho mais, incluso com esta falha de ouvido de suma, se necessitas um pouco mais de tempo, já sabes. Tranquilo. Acho que é melhor solicitar outro vídeo, a Zuma. Para dar aos participantes, claro. Pero te dizias que como falhou isto, temos mais tempo, se necessita um pouquinho mais de tempo, podemos jogar com isso. Creio que a gravação mesmo que ficou um pouco com baixa qualidade. Sim. Podemos solicitar outro. Sim, depois fazemos ligar ao simpósio, aos organizadores do simpósio, faremos ligar aos participantes. Perfeito. Ok. Fabrício, quando quieras, podes apresentá-lo. Podemos. Esta investigação foi uma solicitação da Municipalidade de São Lourenço para nosso grupo de investigadores. É uma realidade em Brasil desde o avanço da pandemia. Temos muita preocupação, pois Brasil é um país que depende muito das pequenas e medianas empresas. As pequenas e medianas empresas são responsáveis atualmente por em torno de 70%, 80% de todo o trabalho em Brasil. E a pandemia tem afetado principalmente essas localidades de pequena cidade e também pequenas empresas. Então, a municipalidade desta região se preocupou com tentar entender como se podia ajudar estas pessoas. Conceito de espírito empresarial se foi associado a Schumpeter dentro de uma perspectiva de criatividade, das pessoas que têm algumas forças internas para alcançar seus êxitos. E percebemos que em Brasil se empreende, se abre empresas, muitas empresas, porém há uma grande taxa de mortalidade dessas empresas em 2 anos. 2 anos, muitas empresas, cerca de 60, 70% de todas as empresas que se abrem acabam cerrando suas atividades. E isso é um grande problema para toda a economia brasileira. Em Brasil, esta onda de empresas, de abertura de empresas, se dá principalmente a partir do final de anos 90, quando governos federais se abrem mais para as economias internacionais e passam a adotar algumas dessas políticas para que o próprio país se pueda competir, se pueda crescer e gerar com isso oportunidade para suas pessoas. Desde a chegada da pandemia em Brasil, em fevereiro deste ano, os governos lutam por adotar alguma medida que prejudique menos, que se pueda dar mais possibilidade de manter o trabalho, de manter as empresas. Porém, não se há uma estratégia federal, não se há uma estratégia nacional em Brasil. Se deve a cada cidade ter sua própria estratégia, cada cidade toma suas decisões, e desta maneira, a cidade muitas vezes não se sabe o que fazer com as medidas para conter a pandemia. Não se há uma coordenação em todo o país. E isto tem causado muitos problemas, porque algumas cidades se abrem para o turismo, para as vacações, para tudo, e outras querem permanecer cerradas. E isso
tem causado muitos problemas em relacionamento entre e nas relações entre governo e as pessoas, os empresários. E por isso, esta região se preocupou em tentar entender e ter um diagnóstico do que se pode fazer para ajudar estas empresas. Esta é a região que gostaria de invitar a todos para um dia conhecer. Está no estado de Minas Gerais, a 100 quilômetros de onde está a universidade em que trabalho. E temos também uma faculdade nesta cidade. Está uma foto. E é uma região muito turística, muito turismo. Cerca de 80% da economia é em torno de turismo, porque está em uma das sierras mais lindas do Brasil, Sierra de Mantiqueira. Se produz um dos cafés de maior qualidade do mundo, vencedor de muitos prêmios internacionais de qualidade. Tienes água mineral, água gasosa, e isto é uma grande riqueza. É um dos lugares com uma diversidade maior de água em el mundo. Estas águas, além de serem excelentes para se beber, também são utilizadas com tratamentos de pele e também tratamentos renais e outras enfermidades. Portanto, é uma região muito conhecida, muito visitada, cerca de 500 mil visitantes ao ano, e, portanto, merece uma atenção para como se vai sobreviver a esta pandemia. Então, em torno disso, aqui algumas fotos da cidade, do parque. Este é um parque que Nestlé, por exemplo, é dona desse parque, é quem mantém este parque em funcionamento. Se tem todas as águas dentro deste local, é um local para descanso, para tratamento e para lazer. Bom, bueno, o objetivo é demonstrar impacto para as empresas. É uma investigação quantitativa e qualitativa. As enquestas foram em mês de julho e agosto, e obtivemos 96 respostas, e destas, 70% de empresas até 9 empregados, apenas 9 empregados. Ou seja, a grande maioria, empresas pequenas, com até 9 empregados, e isto é uma realidade em quase todo o Brasil. Bueno, quando se pergunta sobre cumprimento de regras sanitárias para combater o COVID, mais de 80% se diz que sim, que se há cumprido as medidas. Quando se pergunta se houve uma diminuição do resultado financeiro de faturamento da empresa, mais de 80% se diz que sim, isto houve algo que afetou em muito os faturamentos, as faturas de minha empresa. Então, isso é uma realidade preocupante. Quando se pergunta sobre as vendas, cerca de 6 empresas disseram que aumentou as vendas, ou seja, muito poucas empresas estão. Então, se percebe que a pandemia afeta uma grande totalidade das empresas, pois somente 6 tiveram um aumento em vendas. Algumas empresas mantenido suas vendas, apenas 10, e uma redução em vendas. 80 empresas disseram que tiveram uma redução em suas vendas. Interessante é que
de 80, apenas solamente 38 empresas realizavam vendas por algum meio digital, Facebook, WhatsApp, lives, Instagram, Marketplace ou algum sítio personal. Isso mostra que é necessário capacitar estas empresas para que seu negócio se vá ao meio digital. Alguns números de la investigação, quando se pensa em la totalidade, 90 dessas empresas, se teve uma redução de faturamento de 8 milhões. É muito dinheiro, muita plata para uma região pequena como a que estudamos. Também, quando se perguntou quanto empresas necessitam de recursos para continuar sobrevivendo, eles disseram cerca de 27 milhões de reais. Mas, pero é interessante falar que destas empresas, embora se diga que necessita de uma quantia de dinheiro para continuar seu negócio, muitos não se buscam, muitos não se valem de las ajudas que governos fornecem para empresa. E isto então é interessante de perceber que é muito necessário se ter algum programa que chegue até estas empresas para que os trabalhos sejam mantidos e para que a região não seja mais afetada do que já é. Aqui temos uma análise de respostas de empresas em que se pergunta qual poderia ser a ajuda prestada por governo. E estas são palavras que foram utilizadas por empresários. Se percebe difusão, ajuda, liberação de imposto e outras coisas mais. Quando se faz uma análise de similitude em las palavras, se percebe, por exemplo, que comércio está vinculado com liberar, flexibilização e cidade. Difusão, associação com flexibilização e serviço. E ajuda com uma associação com incentivo, préstamo, banco, interesse. Todavia, se percebe que as pessoas, as empresas, querem ter uma ajuda mais próxima, querem sentir uma ajuda de governo, quer de municipalidade, quer federal, para que seu negócio tenha uma sobrevivência à pandemia. Portanto, como conclusão, percebemos que a investigação aponta a deficiências e necessidades que deveria trabalhar com o objetivo de dar continuidade às operações e supervivência, como treinamento, transformação digital e para a criação de ferramentas para este empresário, para estas pessoas. E a investigação também contribui para que se pueda fazer arranjos em la ciudad, em que se pueda abrir um banco para conseguir fornecer ajuda a esses pequenos empresários e desta forma se manter trabalho para a grande maioria das pessoas. Gracias a todos e quero agradecer muito a Municipalidade de São Lourenço que está utilizando os dados desta investigação para algumas iniciativas, não só de capacitação para suas pessoas, como também para fornecer dados para toda a região, que inclui cerca de 16 cidades pequenas que necessitam muito de turismo e de los serviços de hotelaria. Gracias.
Pues muchas gracias, Fabricio, por tu interesante exposición. Y creo que tiene mucho potencial a publicarmos este trabajo, que ya lo podremos ver también a posteriori, obviamente. Pues muchas gracias por tu exposición. Y os agradezco no solo obviamente a Fabricio, pero a todos los que han intervenido. Infelizmente el vídeo de la compañera Zulma de Cuba no ha podido salir en mejores condiciones, pero vamos a tratar de recibirlo en mejores condiciones y hacerlo llegar a todos los participantes. Puesto esto, yo creo que podría ser interesante, tenemos 5, 10, 15, dependiendo del tiempo o cuestiones que existen o no, sobre debate, si queréis colocar alguna cuestión a alguno de nuestros ponentes, en este caso a los tres, a Bismarck, a Miguel, a Fabricio, o incluso a Zulma, si conoce el trabajo, de lo que han visto del abstract, estáis libres para ponerlo, creo que podéis poner las cuestiones que tengáis. Si he visto algún tipo de cuestiones. Pues... Si no hay cuestiones, y también porque sé que en Turquía, donde está asediado la base de este evento, ya es un poco tarde, y sé que no tenemos ya muchos participantes, a lo mejor daría un poquito una nota concluyente, un poco de encierre de esta nuestra sesión de Latinoamérica, más interesante de Latinoamérica, pero para el mundo, que yo creo que obviamente no solo este tipo de eventos son muy interesantes, obviamente para aprendermos, como empecé hablando esto al inicio, para aprendermos uno de los otros, pero también para crear redes de trabajo cada vez más fuertes en diferentes compañeros. Por eso creo que sirva también para los participantes, para quien no se conocía entre ellos, para que podáis, no solo en esta mesa, pero en todas las otras mesas del evento, para que podáis crear una red más coesa, para que al final del día, desde mi perspectiva, no es solo que tengamos más trabajos publicados, más no sé, pero también es importante eso, pero para que siempre para dar un contributo que sea efectivamente algo más importante para el mundo, para que se pueda cambiar un poquito más, para que los decisores y quien puede tomar decisiones en otro tipo de palcos pueda utilizar nuestros trabajos para crear un mundo un poquito mejor. Entonces aquí las cuestiones, hemos tenido 4 trabajos en esta sesión, yo veo el de Bismarck, el de Zulma y el de Fabricio han sido sobre el COVID, y el de Miguel también muy interesante, sobre un debate ideológico, pero principalmente esto es lo que sería la parte de COVID. É interessante porque entendemos como podemos fazer frente, como estão as questões do Covid e como podemos criar algum tipo de estratégias. Então, isto seria um pouco, desde a minha perspectiva, não só como poderemos utilizar estas questões de combater o Covid e como o compreendemos neste momento, coisas que não sabíamos porque são challenges, são desafios totalmente novos para nós hoje em dia, mas seria também como poderíamos utilizar isto da melhor forma para que no futuro, se volva a passar, las generaciones futuras han visto cómo lo hemos hecho, nuestros errores, nuestros fallos, pero también nuestros avances, y podrán hacer un mundo un poquito mejor y podrán salir de ello de una manera más rápida y mucho más efectiva de lo que nosotros estamos saliendo hoy en día. Sería un poco por aquí que pediría siempre que se trabajara para intentar hacer algo mejor. En este sentido, no sé si los organizadores de la parte turca tienen algo que decir a los participantes, que yo puedo traducirle. Y perdón porque voy a tener que cambiar un poquito al inglés. So, Sema, can you hear me? Sema? Yes, muchas gracias. No, de nada. I'm just asking you if you have some final speech for our colleagues, for Latin American colleagues, that you want to say that I can translate to them just to close this session. It was really interesting. Even if some words we not receive it in the best condition, but I'm sure.